Muy buenas, gracias por estar una semana más con nosotros en Pulso Ciudadano. Hoy no puedo quedarme atrás sin deciros feliz año, feliz 2018 a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, a todos aquellos que también nos seguís por redes sociales, feliz año a vosotros también y a vosotras también. Esperamos que hayáis pasado unas felices fiestas, que hayáis estado rodeados de toda la gente que os importa en esta vida y que, bueno, que el año sea muy próspero para todos vosotros y todas vosotras. Hoy tenemos al secretario general de la Agrupación de San Pedro de Alcántara, Manuel García Rodríguez. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí está él, como he dicho, portavoz del Grupo Municipal también socialista y concejal del Ayuntamiento de Marbella, aunque a título orgánico sea el secretario general de la Agrupación de San Pedro. Manolo, señor García, vamos un poquito con lo que acabo de decir yo. ¿Cómo han ido esas fiestas? ¿Qué tal han ido? ¿Mucha Bueno, celebración? sí, bueno, en familia, siempre con moderación, disfrutando. Y bueno, como bien has dicho, disfrutando de los familiares, de los amigos y aprovechando pues este tiempo de paréntesis, entre comillas, porque siempre hay alguna actividad, siempre hay que estar pendiente de la actualidad municipal, pero bueno, siempre de una forma más relajada y pues, como decíamos al principio, antes de irnos de estas vacaciones navideñas, pues disfrutando de los que más queremos y de los que nos gusta estar rodeado todo el año. Efectivamente, bueno, pues está bien. Está bien un poco para hacer la entrada de este año un poco más amena, puesto que la actualidad viene cargada de noticias importantes. De hecho, hoy vamos a tratar varias de ellas. Te agradecemos, de hecho, que estés aquí. Entonces, vamos a empezar por privatización y externalización. Es un tema que creo que a la mayoría de la población de Marbella y San Pedro nos interesa. El posible candidato a la alcaldía 2019, el señor Bernal, ha puesto de manifiesto que el número de privatizaciones es muy alta y además que la cifra no es una cifra a no tener en consideración. ¿De qué cifra hablamos? Pues lo dijo el lunes, creo que fue, son más de 40 millones de euros en privatizaciones, 48 si no recuerdo mal, los contratos que está sacando este equipo de gobierno, de Partido Popular y OSP, pues para privatizar y externalizar la gestión municipal, que entendemos que se debe gestionar desde lo público, pues desde la administración, haciendo uso de esas bolsas de trabajo que Pepe Bernal, el alcalde, cuando gobernaba, pues dejó lista o prácticamente lista pues para ofrecer, ¿no?, a los distintos ciudadanos. Y como él recordó, un proceso de selección por mérito, por primera vez que se hacía en mucho, yo creo la primera vez que se hacía en Marbella, ese proceso de selección, donde pues por mérito, por capacidad, en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, pues se establecen esas bolsas para poder acceder a un puesto de trabajo al ayuntamiento para prestar esos servicios, pues ya sea en electricidad, en parques y jardines, operarios, etcétera, ¿no? Estas muchas las bolsas que se impulsaron y vemos ahora pues con la nueva política que ha instalado el Partido Popular. Bueno, para el Partido Popular es ya antiguo porque es su modelo de privatización y modelo privado, es su modelo de gestión. Y bueno, ahora el que se le suma Opción Sanpedreña, pues el que vemos pues cada vez más mimetizado con el Partido Popular, y ya no se sabe muy bien cuál de los dos, dónde termina el Partido Popular y dónde empieza Opción Sanpedreña. Cada vez son Son más más iguales. parecidos, ¿no? Exacto. Vamos a hacer así brevemente. ¿Cuáles son esas privatizaciones a las que se hace referencia? Es decir, ¿nos puede enumerar un poco todas aquellas, pues eso, privatizaciones a las que Pues las nos vamos a ver? principales, las de mayor cuantía, que lo dijimos que lo iban a hacer y lo han hecho, bueno, están en proceso. Veremos a ver si se lleva a cabo, porque como dijimos, íbamos a impugnar ese proceso y lo vamos, porque no estamos de acuerdo ni con el sistema, ni con el fondo, ni con la cantidad, que es la privatización del alumbrado público, de la luz de la calle, de la farola, de lo que vemos todas las noches cuando salimos a la calle, por un importe de 25 millones de euros, en el que entendemos que el pliego no es claro, en el que al final de esos 15 años de concesión de gestión privada del alumbrado público, pues vamos a pagar, nos va a salir a los ciudadanos mucho más caro de lo que nos está saliendo ahora por las diferentes cláusulas que tiene ese contrato. Ese es el de mayor importe, pero también hemos visto como en estos días
ha salido la privatización de las zonas verdes, de los parques y jardines, por un importe de 19 millones de euros, creo recordar, que sumado a la partida anterior ya es una cuantía importante. Pero vuelvo a incidir en el tema de las bolsas de operarios de jardinería, que ya están listas. Sí, privatizamos ese servicio y ahora se encarga una empresa, el ayuntamiento no va a contratar a esto, no va a tirar de estas bolsas de trabajo de estos empleados que tanta falta y tanto necesitan, pues trabajar para poder llevar a su casa un salario digno. Y las privatizaciones también llevan acarreadas, pues entendemos, una peor calidad en cuanto al servicio, porque entendemos que una empresa privada lo que va buscando es el beneficio económico de su sociedad, no el beneficio de la población. Entonces, eso se hace, ese beneficio va a repercutir en las condiciones laborales de los trabajadores, en los salarios, y entendemos que no es la forma de gestión que necesita este ayuntamiento, y por ello estamos totalmente en contra. Pero además de estas dos privatizaciones que he contado ahora, que son, digamos, las de mayor cuantía, también hablamos la otra vez de la privatización de la limpieza de graffiti, la limpieza de las islas ecológicas. Hay muchas pequeñas privatizaciones que son la antesala de una gran privatización del sistema de todo de los servicios de mantenimiento del ayuntamiento. Y eso, y en los últimos días, pues hemos también pues visto cómo es la intención de este equipo de gobierno de privatizar el varadero y la gasolinera del puerto deportivo. Uno de los sistemas, uno de los de los que más ingresos repercuten al ayuntamiento, pues el Partido Popular y la Acción Sanpedreña pretenden privatizar su gestión, pues no sabemos muy bien con qué fin, pero bueno, sin duda, que no le quepa duda a nadie, que estaremos vigilantes y estaremos pendientes para, en primero, plantear nuestra oposición a esa privatización, y en el caso de que con esa mayoría que han conseguido Partido Popular y Acción Sanpedreña, con esa suma de votos, y todos sabemos cómo gestiona el Partido Popular cuando tiene mayoría absoluta, es un rodillo y le da igual lo que opine la otra mitad de la población, pues si llevaran a cabo esas privatizaciones, pues estaremos muy pendientes para que no haya nada extraño, nada raro, y que la gestión económica del ayuntamiento pues sea la más eficaz, porque no nos olvidemos que estamos hablando del dinero público, que es dinero que sale del bolsillo de todos y cada uno de nosotros, de todos los ciudadanos, claro, de este ayuntamiento, y hay que mirar con especial cuidado por cada euro. Claro que sí, es que justamente eso iba yo. ¿Qué conclusiones? Bueno, ¿qué conclusiones? No, ya vemos que las conclusiones son tirando a muy malas. Pero realmente, aparte de a los trabajadores, que es un colectivo importante, desde luego, y que pueden ver su futuro en peligro, ¿qué conclusiones sacamos de todas estas privatizaciones, que, como he dicho, tiran a un futuro bastante negro? Y sobre todo, ¿qué sacamos nosotros? Es decir, no sé si somos del todo conscientes de lo que significa privatizar. Es decir, ¿como ciudadanos nos damos cuenta de lo que nos supone? Yo creo, bueno, la ciudadanía no es tonta, y la ciudadanía sabe dónde va cada euro y cómo se gestiona, y quién gestiona mejor y quién gestiona peor, y quién hace las obras en sus barrios y quién las quita. Eso la ciudadanía lo sabe de sobra, y también sabe que una gestión privada de unos emplazamientos públicos no significa que sean mejor gestionadas. Solo hace falta ver el ejemplo del Boulevard de San Pedro. El Boulevard de San Pedro ya es una zona que Opción Sanpedreña externalizó su mantenimiento, y vemos cómo continuamente pues la jardinería no está todo lo cuidada que debiera, la limpieza no es la que debiera, y vemos continuamente como las fuentes del bulevar pues continuamente pues están estropeadas, no llevan un mantenimiento correcto, y con frecuencia vemos en redes sociales esas fotos desde la pasarela del bulevar, como es complicado diferenciar cuál es la fuente y cuál es el césped. No porque el césped esté azul, sino porque la fuente está verde. Entonces, y eso lo gestiona una empresa privada, con trabajadores que pues entendemos que o son insuficientes, o la gestión que está llevando a cabo esa empresa no es la correcta. Y ese es el modelo que no solo se va a implantar en el Boulevard de San Pedro, que ya lo hizo Opción Sanpedreña a modo de experimento, y ahora vemos cómo lo van a instalar en todo el municipio,
y veremos que el resultado no es el correcto, pero nos encontramos, pero todo lo peor de estas privatizaciones es a costa de qué. Pues se va a hacer a costa de saltarse el techo de gasto, de que no nos olvidemos que el límite de gasto, el techo de gasto, es una ley, y lo hacen saltándose la ley, en 36 millones de euros en este ejercicio, y ello pues repercutirá que en los años venideros pues habrá que hacer un plan de ajuste, un informe, como le gusta decir al señor Osorio, de viabilidad económica, llámelo como quieras, es exactamente lo mismo, si este año gastas más, el año que viene o subes impuestos, gastas menos. Y la única forma de gastar menos es abaratando la masa salarial o el número de empleados en este ayuntamiento. No hay mucha más fórmula de abaratar el gasto de este ayuntamiento. Entonces, tendrá que explicarle a todos los ciudadanos cómo espera o cómo pretende solucionar ese problema de haberse gastado este año más dinero del que se le permitía. Uh-huh. Lo hemos explicado, lo expliqué la otra vez que estuve aquí, y me gusta explicarlo de una forma muy sencilla. Si tú en tu casa tienes ingresos mensuales de 1.000 euros y este mes, ahora en diciembre con las navidades, pues te has gastado 1.500, pues enero o ingresas 1.500 o gastas 500. Uh-huh. Pues eso es exactamente lo mismo lo que ocurre en el ayuntamiento. Si este año nos gastamos 36 millones más de lo que debemos, el año que viene o ingresamos 36 millones más o gastamos 36 millones menos. Es así de fácil. Es que se dice fácil y se dice rápido, pero a veces no somos, por eso mi pregunta ha sido si somos del todo conscientes de las consecuencias que acarrea una privatización, un saltarse el techo de gasto, etc. Tendremos ocasión probablemente de volver a ello, porque es que parece que es una constante con el nuevo equipo de gobierno. Disculpa. Sí, también, bueno, también recordarle a los ciudadanos, cuando Pepe Bernal accedió a la alcaldía en 2015, este ayuntamiento estaba sometido a un plan de ajuste que había realizado el anterior equipo de gobierno, el Partido Popular, la señora Muñoz, en su anterior etapa. Uh-huh. Y que en la gestión económica que llevó a cabo el alcalde Pepe Bernal, pues eliminó ese plan de ajuste, y eso pues conlleva pues que se puedan realizar algunas contrataciones y tener un poco más de oxígeno en la administración. También tenemos que recordar que se saldó la deuda privada prácticamente al 100% con todos los bancos, y se sanearon las cuentas del ayuntamiento, y lo único que quedaba pues fue esas deudas que acarrea la ciudad, pero que están perfectamente estructuradas. Uh-huh. Con Seguridad Social, Hacienda y Junta de Andalucía, de una época oscura de la ciudad en la que la gestión económica pues no es que no fuera todo lo correcto, sino que era nefasta para los intereses de los ciudadanos, y que ahora estamos pagando las consecuencias. Pero además de eso, también se redujo la cantidad de años que tenemos que pagar de esa deuda. Y frente a esa política económica que llevó el gobierno socialista, nos encontramos con que ahora el Partido Popular, con Opción Sanpedreña, pues vuelve a endeudar al ayuntamiento, vuelve a poner a la administración en una situación de un plan de ajuste, con todas las consecuencias que ello repercute. Uh-huh. Para los trabajadores, para los ciudadanos y para la ciudad en general. Como he dicho, será algo que tendremos en cuenta. Llevo ya demasiados programas, a mi parecer, pidiéndole un poco de responsabilidad política a los que ahora mismo gobiernan la ciudad. No me cansaré de pedirlo. Responsabilidad, que es lo que necesitamos para llevar a nuestra ciudad, Marbella, el municipio de Marbella, con Marbella, San Pedro, Las Chapas, Nueva Andalucía, a buen puerto, que es lo que queremos la ciudadanía. Vamos a hablar de la Copa Davis. Son estos temas que ahora están muy candentes. Se habla de que, como oposición, el Partido Socialista de Marbella y de San Pedro no están a favor de la Copa Davis. ¿Qué hay de cierto en ello? Que me consta que no es así. Y además, si tenemos en cuenta que hace un par de días Andy Murray dijo que no participaría, ha decidido operarse la rodilla, y desde aquí esperamos que se recupere pronto, como parte del equipo de Gran Bretaña. Y que además Nadal, lo más probable es que se tome un descanso después del Open de Australia. ¿Hay motivos para creer que tenemos rentabilidad? A ver, ante todo, el Partido Socialista, los socialistas, el Grupo Municipal, uh-huh, y el PSOE de Marbella y de San Pedro, todo lo que sea beneficioso para la ciudad de Marbella lo vamos a apoyar al 100%. Sí. No hay que para ninguna duda que queremos, deseamos y esperamos por el bien de la ciudad de que pues esa eliminatoria de la Copa de Davis sea todo un éxito para la ciudad, para los ciudadanos, que
repercuta en la creación de empleo, que hemos visto como en el mes de diciembre ha caído o ha aumentado el paro en esta ciudad, una ciudad turística en una época navideña, porque sube el paro, pues entiendo que el delegado de empleo deberá dar alguna explicación y la señora alcaldesa senadora, pues tendrá que dar alguna explicación. Yo entiendo que ella salga presumiendo de los datos a nivel general, que tampoco creo que haya unos datos como positivos como para poder presumir, pero claro, sabemos que su mentalidad está en el Senado, está en Madrid, está fuera de Marbella. No le preocupan los ciudadanos de Marbella que han ido al paro en este mes de diciembre. A ella le preocupa pues el Senado y poder solucionar sus asuntillos allí en Madrid. Pues y volviendo al tema de la Copa Davis, esperemos pues que sea todo un éxito para la creación de empleo para la ciudad. Ahora, ¿a costa de qué? No a cualquier precio. Ahora el equipo de gobierno ha contado una historia de la Copa Davis y pues yo les cuento ahora la verdad de lo que hay detrás de esa eliminatoria. En primer lugar, porque he escuchado que el Partido Popular trae grandes eventos a esta ciudad porque vuelve a traer la Copa Davis, de que el equipo de gobierno socialista no fue capaz de traer la eliminatoria de la Copa Davis. Hombre, teniendo en cuenta que creo que desde 2013 no se juega una eliminatoria de la Copa Davis en España, complicado haberlo traído. Y también teniendo en cuenta que se anuncia que esta eliminatoria juega en España en septiembre de 2017 y al gobierno socialista lo echan del ayuntamiento en agosto, pues también complicado haber optado a esa. Claro. Hombre, nosotros tenemos. Nos gusta contarle las cosas claro, bien a la gente. Nosotros tenemos mucha capacidad de trabajo, de esfuerzo, pero viajar en el tiempo no podemos todavía. Es algo que todavía se nos escapa a nuestra capacidad. Eso por ahí. Y ahora, después de un pleno, creo recordar del pleno de septiembre, la señora Muñoz, la alcaldesa, junto con el concejal de deporte, nos reúne a los portavoces de los distintos grupos municipales y nos cuenta que van a optar a la Copa Davis, que hay dos ciudades más que optan por esa eliminatoria, dos ciudades que creo Alicante se retira y Granada me parece que al final no se llegó a. O Alicante no se llegó a presentar y Granada creo que se retira. O sea, que éramos los únicos que optábamos a esa eliminatoria. Tampoco es que haya sido una gran competición por alcanzar este logro, también hay que decirlo. Pero ahí, en esa reunión, la señora Muñoz dice que la Copa Davis tiene un canon de 400.000 euros, que pues, no nos parece ni. Bueno, es la cantidad que tiene, pero que se va a intentar gestionar que ese canon se reparta entre las tres administraciones de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, pues la Junta de Andalucía ya le había dado el apoyo a la ciudad de Granada y a nosotros no nos cabía ninguna duda de que también lo tendría la ciudad de Marbella en el caso de ser elegida. Pero, pues repito, 400.000 euros entre tres administraciones, ¿vale? Cabemos a si se hiciera a partes iguales, pues a unos 133.000 periodos de euros por administración. Nos parece una cantidad razonable. La ubicación en la que se va a realizar, bueno, pues podremos estar más o menos a favor, pero bueno, es la que ha decidido el equipo de gobierno. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando durante estas navidades vemos que en el perfil del contratante sale publicado la gestión de la Copa Davis por un importe de más de 1 millón de euros, aparte la seguridad por un importe de 40.000 euros y muchas otras infraestructuras que quedan por contratarse, que son necesarias para poder realizar esta eliminatoria. ¿Que estamos a favor de la Copa Davis? Evidentemente estamos a favor cuando nos dice de que la Copa Davis nos va a costar alrededor de 130.000 a 150.000 euros. Cuando vemos que la Copa Davis, con el primer contrato que se ha sacado, ya supera el 1 millón de euros, que luego vienen otros contratos más que quedan y vemos que la realización de la Copa Davis se puede ir a cerca de 2 millones de euros, pues ya no nos convence tanto. O sea, queremos que salga bien, pero entendemos que volvemos otra vez a lo mismo con el plan de ajuste. ¿A costa de qué? Vemos los presupuestos y traemos la Copa Davis con todo lo que tú has dicho antes, Murray lesionado, Rafa Nadal seguramente no venga, es en febrero, la meteorología, pues bueno, pero esperemos que haga
un tiempo espléndido y todo se desarrolle y se vendan todas las localidades y esté completamente llena todas las pistas de la Copa Davis. Pero ¿a costa de qué se hace? De las infraestructuras, de las instalaciones de deporte local. Ahí quería llegar yo. Vamos a hablar un poco de las infraestructuras. ¿Queremos la Copa Davis? Sí, la queremos. Claro. ¿A costa de qué? Pues no a costa de cualquier cosa, ¿no? No quiero tal si me tengo que cortar una mano. ¿Cómo son las infraestructuras del municipio? ¿Tenemos razones para tener envidia de municipios colindantes? Hombre, claro. Sí. Tenemos, porque entre otras cosas, no es que este equipo de gobierno no piense en modernizar, en realizar nuevas instalaciones o en adecentar las instalaciones que ya existen, sino que todos los proyectos que teníamos preparados desde el equipo de gobierno anterior, del equipo de Pepe Bernal, lo eliminan, no es que lo eliminen, sino que proyectos que tenían su proyecto realizado, su financiación en los presupuestos de 2017, lo dejan morir, pues no sabemos con qué fin, pero el resultado es que tanto nuestros jóvenes, los niños, los deportistas o todas las personas que usan una instalación deportiva, pues no ven solucionados esos problemas. Y el caso especialmente que me duele es el caso del Polideportivo de La Campana en Nueva Andalucía, donde durante los 2 años de gobierno, de gestión, estuvimos preparando proyectos que no existían, adaptándolos a la normativa que cumpla la normativa de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente por la proximidad al río Guadaíza. Luego se cayó el PGO de 2010. Adaptamos ese proyecto al PGO del 86, pues solventamos una serie de problemas que nos encontramos para poder realizar un nuevo vallado en el Polideportivo La Campana, que es fundamental y urgente realizar a la menor brevedad, y consignamos su partida presupuestaria en los presupuestos de 2017. Ese proyecto se queda enviado a contratación cuando nos echan del equipo de gobierno, y hemos visto que no se ha continuado con ese proyecto, porque no es una prioridad para el equipo de gobierno el mejorar las instalaciones deportivas y mucho menos invertir en La Campana en Nueva Andalucía. Pero vemos cómo se ha caído el proyecto del vallado, pero también cómo se ha caído el proyecto de la remodelación de la piscina de recreo del Polideportivo La Campana. Esto es un ejemplo y te lo cuento porque lo he vivido de primera mano, lo he luchado y me duele especialmente de que a costa de estas infraestructuras y estas inversiones, pues sea con lo que se pague la Copa Davis. Que repito, que estamos a favor, pero también estamos a favor y creo que es más importante fomentar nuestro deporte base, nuestros niños que hagan deporte en las mejores condiciones, y así lo llevamos también a los presupuestos del 2018 y presentamos alegaciones pues para que se hicieran estas infraestructuras, para que se incluyeran partidas para realizar estas infraestructuras, pero también para la piscina cubierta de Marbella, que es fundamental, para el pabellón cubierto del Ingenio, ese proyecto, ese pabellón que Ángeles Muñoz puso la primera piedra con una financiación, una subvención de la Junta de Andalucía, y que ella dejó perder y que tuvo que devolver el Ayuntamiento de Marbella, y el Ingenio se quedó sin pabellón. Y como esta podemos ver otras instalaciones deportivas a lo largo del municipio, pues que no se le hacen las inversiones necesarias para mejorarla, pero tampoco se realiza ninguna inversión nueva. Ese es el problema que vemos con la Copa Davis, de que ese elevado importe pues va a repercutir en la merma de la calidad del deporte base de nuestro ciudadano, que a favor de la Copa Davis, pero también a favor de mejorar las instalaciones deportivas de nuestros barrios y de nuestra ciudad, y continuar, como decíamos, pues con las inversiones allá donde viven los ciudadanos, que es en los barrios, que era la prioridad del equipo de gobierno de Pepe Bernal, el equipo de gobierno socialista. Yo lo que de forma muy apenada me estoy dando cuenta de que esto es un golpe de efecto tras golpe de efecto, pero que realmente gestión por y para la ciudadanía no hay realmente. No, esto es mucho de, siento decirlo así, un poco de cara a la galería, ¿no? Exacto. El golpe de efecto,
Ellos lo que van buscando es una, o el equipo de gobierno del Partido Popular, y ahora se le suma a Opción Sanpedreña como alumno aventajado de Ángeles Muñoz, porque lo que buscan es que es lo que ha hecho siempre, gobernar de cara a la galería, gobiernan en los medios de comunicación, vendiendo planes de humo, planes de choque, que son humo, he dicho bien, planes de humo, porque no hay nada absolutamente detrás de esos planes. Sí. Pues movemos y lo volvemos a repetir, que ese plan de choque en el que iban a retirar todos los vehículos abandonados de la ciudad, pues vemos cómo prácticamente 6 meses después, ¿cierto?, pues los vehículos siguen estando en la vía pública. Quizá no, no era tan fácil, quizá no era tan fácil como quisieron hacer. Claro, no era tan fácil, en primer lugar, porque el equipo de gobierno anterior dejó el parking y la zona de donde se del depósito, uh-huh, municipal de vehículos colapsado, uh-huh, y no tramitaba la baja de los vehículos que se retiraban. Entonces hay miles de vehículos almacenados, porque ya están almacenados, uh-huh, pero evidentemente cuando tú retiras un vehículo de la vía pública hay que llevarlo a algún lado y hay que darle toda la garantía de que ese vehículo va a estar correctamente custodiado. Si no se hizo antes, porque no se podía, ellos no podían hacerlo de un día para otro, como así vendieron, al igual que todos los planes de choque que han vendido durante estos meses, que todos han resultado que son planes de humo y que se han chocado. Y volvemos a lo que íbamos, es un gobierno que gobierna en los medios de comunicación, con muy buenas palabras, con buenas fotografías, pero que luego la gestión diaria del día a día desconoce cuáles son las prioridades de los vecinos. ¿Desconoce o no quiere hacerle caso a las prioridades de los vecinos? Pues puede ser que sea 50-50, entre desconocen y luego las que conocen pues miran hacia otro lado, porque es mejor hacerse una bonita foto en un Ricardo Soriano, donde nos gastamos cientos de miles de euros en eliminar la vegetación que hay para plantar otra vegetación, y luego acto seguido privatizar el mantenimiento de las zonas verdes. Entonces estamos tirando euro tras euro del ciudadano, y lo decimos. Lo que tú has dicho es gestionar en los medios de comunicación, porque la señora Muñoz no puede hacerlo de otra forma, porque no está en la ciudad. Es una alcaldesa ausente que tiene un buen gabinete de prensa, que le prepara muy bien la agenda, pero sabemos que no está en la ciudad. Luego lo vende muy bien en los medios de comunicación como si estuviera toda la semana trabajando en su despacho. Pero evidentemente los que vamos al ayuntamiento todos los días sabemos que ella no está ni por asomo ni el 50% del tiempo en el ayuntamiento, que es donde debería estar la regidora. Y por ello, pues una vez más le decimos que decida si su prioridad es Marbella o su prioridad es Madrid. No se puede estar a caballo entre Madrid y Marbella, porque al final lo que tenemos es una ciudad desgobernada que no afronta los grandes problemas que tiene esta ciudad, y que pues en este año y medio que les queda de gestión, pues lamentablemente lo que vamos a ver es pues mucho postureo, mucha fachada, mucho humo, pero solución a los problemas reales de los ciudadanos ninguno. Pues, hombre, muy halagüeño esto no es. Hemos empezado, como me imaginaba, hemos empezado el 2018 cargados de actualidad. No todo lo bueno que nos gustaría. Esperamos, como digo, responsabilidad política, y bueno, desde la oposición entiendo que hacen todo lo posible porque esto no nos afecte del todo a la ciudadanía. Vamos a hablar un poco del puerto de la Bajadilla. Hace relativamente poco, unos cuantos días, salió la noticia de que, bueno, el puerto de la Bajadilla, la Junta había decidido no presentar alegaciones, sin embargo, el Ayuntamiento junto con Altani decidían que iban a seguir adelante. Pónganos un poquito al día, cuéntenos. Pues esa es otra de los grandes proyectos de que Ángeles Muñoz, que al principio, cuando iba a ser un proyecto estrella para su gestión, ella vendía como que el ayuntamiento lo impulsaba, incluso que el ayuntamiento era partícipe al 3% en esa sociedad, pues para buscar lo mejor para la ciudad. Y cuando el proyecto sale mal, vemos que ella se pone de perfil, dice que con ella no va nada, que el problema es de la Junta de Andalucía y que ella pasaba por allí. No, ella no vio nunca el puerto de la Bajadilla, no impulsó ningún proyecto, no era socia de Altani y pues que pasaba por allí. Y vemos ahora cómo, cuando se resuelve esa licitación, pues no se hizo todo lo correcto que era, pues vemos, y que ya vemos que puede tener una vía de salida y una posible
solución, pues vemos cómo de nuevo Ángeles Muñoz utilizando al ayuntamiento, se pone enfrente de las administraciones autonómicas, utilizando a los ciudadanos para, pues, otra vez volver a enmarañar todo ese sistema para que no se les busque una solución a la ampliación de la bajadilla, y lo vimos igual que con el hospital de Costa del Sol. Lo que hace es poner trabas desde el ayuntamiento, enmarañar, llevar esa obra pública, pues, a una fase judicial, y cuando está todo, pues, como decimos y hablando en el idioma de la calle, todo enmarañado, pues le echamos la culpa a la Junta de Andalucía, y así ella puede sacar un rédito político, que repetimos, un rédito político que ha perdido y que no tiene, y tiene que conseguirlo a costa de lo que sea. Y este es uno más de los ejemplos de la política de Ángeles Muñoz, que ahora anuncia, y junto con el jeque Al Thani, va a recurrir va a ser un recurso, y nosotros lo que pedimos es que no recurra, que se resuelva ya ese expediente para poder continuar y mirando al futuro, que es lo importante para la ciudad. Pero ella, pues, vive anclada en el pasado y en esas tácticas políticas, pues, para poder arrascar un voto a costa de menospreciar al resto de las administraciones. Claro, pero así, para que un poco nuestra audiencia nos entienda, bueno, todo este, vamos a llamarlo follón, acaba en tribunales, hay un juicio, etcétera, etcétera. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia, si no me equivoco, digamos que da por zanjado este contrato entre Ayuntamiento, Al Thani y, bueno, Marbella, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, puesto que no se han cumplido una serie de requisitos que se le pedía al jeque, digamos que este contrato queda nulo, como puede ocurrir en un contrato entre un inquilino. No cumplimos los requisitos, se anula el contrato. Entonces, la Junta, por lo que yo entiendo, dice, bueno, venga, para no alargar este tema más y llevar a la ciudad de Marbella, pues, durante un proceso más largo, que voy a ser un poco, pero es tenerlos un poco cogido por ahí. Sin embargo, el ayuntamiento, con la señora Muñoz a la cabeza, decide mantener este recurso y mantener. Pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues, porque el sentido es el que le he dicho antes. Pues mantener este enfrentamiento, esta confrontación, es lo que a ella le encanta, la confrontación política entre administraciones, y si ello conlleva el no buscar solución a los problemas de los ciudadanos, pues le da exactamente igual. Ella vive en Benaví, no vive en Marbella, vive entre Benaví y Madrid, de vez en cuando pasa por el Ayuntamiento de Marbella, entonces el problema del ciudadano de Marbella, de San Pedro, pues yo creo que le importa más bien poco. Y por ello realiza este tipo de acciones, pues, realizar este recurso para volver a enmarañar todo este proceso, para alargarlo todo lo posible, por si lo podemos alargar, pues, hasta las elecciones de 2019, y decir que el puerto no se hace porque la Junta de Andalucía es muy mala y que no invierte en Marbella, que es el mantra que han cogido ahora, ¿no?, de que la Junta de Andalucía no invierte y no hace nada. Pues la Junta de Andalucía invierte cuando el ayuntamiento colabora. Y cuando colabora y le da los terrenos en condiciones y le da facilidades, pues la Junta invierte. Porque lo hemos visto, como lo ha hecho con el Vargas Llosa aquí en Marbella en estos dos años de gestión socialista. Hemos visto cómo el Centro de Salud de San Pedro continúa adelante, que es una buena noticia, que ha salido ya a licitación esa construcción de ese centro de salud, como la parcela, como el nuevo Instituto de San Pedro, cuando el ayuntamiento tenga la parcela en condiciones, con todas las premisas legales, pues se iniciará también la construcción de ese instituto, y lo vemos como en cada una de las infraestructuras que invierte la Junta de Andalucía. Pero a la señora Muñoz le interesa, pues, como hemos dicho, confrontar y poner palos en la rueda, piedrecitas en el camino, para que la Junta de Andalucía, pues, le sea imposible invertir en la ciudad, y así tener un argumento más para poder sacar ese rédito político que ha perdido a lo largo de estos años, y que, pues, con una moción de censura que la ciudadanía no entiende, pues más todavía ha perdido y necesita, pues, intentar recuperar ese voto, pues, a costa de lo que sea. Y si ello implica el no solucionar los problemas de los ciudadanos, pues
Pa'lante, da igual. El problema de los ciudadanos es secundario, lo importante es recuperar su rédito político. Vaya por eso. Sin embargo, y dicho sea de paso, parece, según gente entendida en la materia, yo no ni soy abogada ni nada, pero parece que este recurso lo más probable es que no sea admitido. Es una de las cosas. O sea, que es simplemente eso, tenernos un poco más de tiempo retenidos. Claro, alargar el proceso, pues para, sabiendo que no vaya a ningún lado, pues ellos lo presentan, ella lo presenta, pues para conseguir su objetivo personal, que no es otro. Vamos a pasar un poco a lo que usted acaba de mencionar. Como siempre digo, hay veces que parece que mis invitados y mis invitadas me lean la mente. La licitación del nuevo centro de salud de San Pedro. ¿Qué más nos puede contar? Cuéntenos así algunas cosillas que nos puedan interesar, a cuánta gente podría dar servicio este centro, etcétera. Bueno, el Centro de Salud de San Pedro es un compromiso de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista con los ciudadanos de San Pedro. Muchos había, muchos dicen y presumen de que son otros partidos políticos los que han conseguido ese centro de salud, pero el centro de salud lo va a construir y lo va a llevar a cabo la Junta de Andalucía con el Partido Socialista en ese gobierno. Porque cuando nos comprometemos con la ciudadanía, mantenemos nuestra palabra, no la cambiamos a los 10 días, la mantenemos siempre firme en lo alto de la mesa. Y prueba de ello fue el pasado 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad, pues vimos cómo a los sanpedreños pues les tocó ese trocito de lotería en el que en el perfil de la Junta de Andalucía pues salía licitación la construcción de este centro de salud tan necesario, tan esperado y que tanta falta hace a la población de San Pedro, pero también dará cobertura pues, a las zonas aledañas, pues, a Nueva Andalucía, a la zona de Idave, de la zona de Estepona. Va a ser un centro de salud de referente que hay que seguir trabajando en el resto de infraestructuras sanitarias del municipio, evidentemente, pero hay que ir paso a paso por las zonas, por las necesidades más urgentes para luego ir mejorando todo lo que es el entramado de servicio sanitario de la ciudad. Y como decimos, este proyecto no es la noticia o la idea del Centro de Salud de San Pedro no es una noticia nueva, lleva muchos años, que hace muchos años que es necesario ese centro de salud en San Pedro, pero se inicia, se desbloquea y se va a llevar a cabo cuando en el Ayuntamiento de Marbella ha estado gobernando un gobierno socialista que ha puesto se ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía pues con todos los requisitos que esta exige pues para llevar a cabo una obra de esta envergadura, que estamos hablando que ya un precio de licitación, creo recordar, de 4,5 millones más IVA, donde va a tener pues distintas consultas, distintas especialidades, así de memoria no te puedo decir eso, mi compañera Ana González, si te lo dice de mea paz, porque se está dejando la piel día a día para que ese centro de salud sea una realidad, pero porque nosotros cumplimos el compromiso con los ciudadanos, nosotros no íbamos a cambiar nuestra postura y nuestro compromiso porque otros lo hicieran. Otros cambian su opinión en 10 días y no por ello nosotros vamos a dejar de cumplir el compromiso con la ciudadanía. El centro de salud lo veremos construido, estamos viendo cómo avanza la construcción de la pasarela en la carretera de Ronda y veremos cómo se llevan a cabo pues distintas mejoras en la ciudad por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros no miramos esas inversiones en función del color político que gobierna el municipio, como hacen otras administraciones, como puede ser la Diputación de Málaga, que en función de qué color sea este ayuntamiento, pues tenemos más inversiones o menos inversiones. Es la política del Partido Popular, o estás conmigo o estás contra mí. No entiende que el beneficio es para los ciudadanos, no para los gestores. Pero, volviendo al tema del centro de salud, va a ser una realidad en los próximos meses, no me cabe la menor duda. ¿Tenemos fecha más o menos? No te sé decir porque eso salió a licitación el día 22, son 26 días para presentación de proyectos, luego hay que examinar esos proyectos, la adjudicación, licencias, no te puedo decir, pero yo tenía bueno, unas fechas que había leído por ahí, quería simplemente comprobar. Pero como depende de otras administraciones, pues no me atrevo a decir. De lo que no estoy seguro, no me puedo comprometer o no te puedo dar una cifra de lo que no estoy seguro. Me parece bastante bien. Sí que a lo mejor se nos puede dar una cifra que puede interesarle a nuestra audiencia. ¿A cuánta
gente daría cobertura a este centro de salud? ¿Lo tenemos más o menos pues calculado? Pues teniendo en cuenta que en San Pedro son unos 35.000 habitantes, 45.000 habitantes, pues más o menos esa sería, ¿no? Sería la cifra, te digo así de cabeza, porque la verdad son muchos números, muchas cifras, pero vamos, estamos hablando de más de 40.000 ciudadanos los que se pueden beneficiar de esta infraestructura nueva, pues con todo lo que ello repercute. Pues hombre, no está nada mal, desde luego. Bueno, hemos tratado varios temas. A mí hay algunos que me pesan un poco más que otros, sobre todo por la falta, a veces entiendo, de responsabilidad política, pero bueno, vemos que por otro lado hay políticos que sí se lo toman un poquito más en serio. Vamos a seguir con San Pedro. ¿Qué ocurre con las obras o los arreglos, o como queramos llamarlo, del Distrito 1? ¿Qué está ocurriendo? Más de lo mismo. Hemos visto cómo Opción Sanpedreña ha optado por una política de imagen, de ir a salto de mata, de ir solucionando, poniendo pequeños parches, y la culpa no se la ha hecho, pues, como ha hecho el teniente de alcalde del distrito de San Pedro. La culpa no es del plan de conservación que firmó, que se licitó cuando Blanca Fernández era delegada de obra. La culpa es de quien gestiona ese plan de conservación. Pero una cosa es darte la herramienta y otra cosa es cómo la utilizas. Porque tú puedes tener un coche muy bueno, pero si no sabes conducir, pues no llegas a ninguna parte. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes una herramienta muy buena, pero como no sabes gestionarla, pues el resultado es el que es. Y vemos luego también, le echa las culpas a ese plan de conservación, un expediente que, por ejemplo, el de asfaltado de la calle Toló, que dice que la culpa es del plan de conservación, cuando el plan de conservación se firma e inicia ese proceso, se pone en funcionamiento en septiembre de 2017, pero el expediente del asfaltado es de 2016. Entonces, difícilmente uno tiene que ver con la otra. Como vemos, como continuamente, pues como hemos dicho, van a salto de mata sin una planificación, sin saber exactamente qué es lo que la ciudad del municipio de San Pedro necesita. Lo hemos visto en el Parque del Rocío, donde a raíz de una denuncia del Partido Socialista, con esa peligrosidad nos percatamos de que las jardineras pues tienen unas chapas y que puede ser un peligro para los pequeños que puedan caerse cerca y darse con los pequeños, las personas mayores, cualquier persona que tropiece, un accidente lo puede tener cualquiera, y puede tener, pues nos alertan los vecinos, vemos, es verdad, existe un peligro, exigimos que se solucione, utilizando el plan de conservación. Van a solucionar, o creíamos que iban a solucionar ese problema, sustituyendo la chapa por el bordillo jardinero que se utiliza en todas las zonas. Nuestra sorpresa es cuando en la mitad de la jardinera se elimina la jardinera, o sea, si no hay jardín, pues no hay problema, menos zonas verdes, pero después privatizamos por 19 millones de euros en las zonas verdes. No sé qué zonas verdes van a mantener si cada vez hay menos. Pero eso es una acción, en otra sí, en otra jardinera colocan el bordillo jardinero de esto de con el borde redondeado, pero luego el resto del parque se queda exactamente como estaba, se quedan las chapas, se quedan con ese peligro que hay, bueno, también la zona, la iluminación del parque pues no es la que debiera, el mantenimiento en general no es el que debiera. Eso es un ejemplo más, junto con el de la calle Toló y la forma de gestionar pues de poco diligente de Opción Sanpedreña frente de la tenencia de alcaldía, pues solo hay que verlo estas navidades, lo hemos visto una vez más con la famosa fiesta de fin de año de la catedral. Se ha clamado al cielo. Anunciamos a... Y es algo a lo que nos tiene acostumbrado el señor Rafael Piña, es cuando algo va bien, o sale bien, o tiene pinta de que va a salir bien, me cuelgo todas las medallas y todo es producto de la tenencia de alcaldía de Opción Sanpedreña, pero cuando sale mal, al igual que Ángel Muñoz, él pasaba por allí, él no tiene nada que ver, eso es una fiesta privada. Y a mí se me quedan varias dudas en el tintero con respecto a ese tema. En el mes de septiembre, la responsable de cultura, Gemma Midón, anuncia, junto con la empresa que va a llevar a cabo esta fiesta, a bombo y platillo, de que se va a realizar una fiesta en fin de año,
una macro fiesta con tres salas, con muchos DJs, con mucho que luego ya, pues aparte dejaremos la opinión personal sobre este tipo de fiesta. Pero lo lleva. Vemos cómo se hace una presentación en dependencias municipales, utilizando medios municipales, que en esos carteles que anuncian esas fiestas va el logo de la tenencia de alcaldía, en el que pues entendemos y presumimos que la tenencia de alcaldía es colaborador de esa fiesta. Vemos cómo luego, a pocos días del 31 de diciembre, la carpa ahora, de un día para otro, la carpa ya no cumple la normativa de la norma del plan de seguridad. La normativa en cuanto a seguridad no lo cumple y la fiesta hay que suspenderla. Y ahí vuelve a salir, en este caso sale el teniente alcalde diciendo que es una empresa privada, que ellos no tienen nada que ver con ese evento, que es una empresa que alquila una o que iba a alquilar un recinto municipal, pero que la tenencia de alcaldía no tiene nada que ver con ese evento. Bueno, si no tiene nada que ver con ese evento, ¿por qué los carteles llevan el logo de la tenencia de alcaldía? ¿Por qué se promociona y publicita con medios públicos? ¿Y por qué se le da cobertura desde los ámbitos municipales a ese evento? Una de las dos cosas no cuadra, y son las explicaciones que estamos esperando por parte del teniente alcalde, de Rafael Piña, que explique realmente cuáles son los motivos y qué hay detrás de la cancelación de la de esa fiesta de la catedral, porque nos quedan muchas dudas y otras muchas más que estamos pidiendo que se nos facilite la información para ver qué es lo que hay, porque luego también me sorprende cuando decimos que no hemos tenido o que no se nos ha dado la información a la petición. Denunciamos que no se nos ha informado sobre ese expediente, que lo pedimos, creo que fue alrededor del veintitanto de noviembre, que nos enseñaran y nos explicaran ese expediente cómo iba, al que no recibimos respuesta, pero después sí, a través de redes sociales nos dicen que toda la información está a nuestra disposición. No, perdone, la administración no habla o no se comunica a través de redes sociales, se comunica a través de registros de entrada y entrega y comunicados oficiales. Y oficialmente no hemos recibido ninguna información, ni oficial ni oficiosamente, ni oficiosa, hemos recibido información alguna a través de la catedral y la hemos pedido mucho antes de que ocurriera esto, porque ya sospechábamos que algo no iba o algo no podría ir bien en este evento, y hemos visto cómo así ha sido y seguimos sin escuchar ninguna explicación del cuál ha sido la cancelación de esa fiesta. La empresa sí dijo, a través de algunos medios locales pudimos ver alguna referencia en cuanto a esos motivos, pero bueno, yo entiendo que desde la institución se tiene que dar una respuesta firme, fehaciente, y que diga y que explique realmente qué es lo que ha ocurrido. Claro, porque es que eso, justamente eso lo iba a comentar. Sí que por alguna parte la empresa privada tuvo, digamos, la responsabilidad de hacer un pequeño comunicado, me había parecido a mí, y usted acaba de confirmármelo. Sin embargo, es cierto que desde institución, es decir, desde el ayuntamiento, que es que, quien realmente tiene que gestionar nuestros recursos y luego prepararnos las fiestas y demás, no nos ha dicho gran cosa. Sí, comunicó que el teniente alcalde comunicó que por motivos de seguridad, creo recordar, pues se cancelaba la fiesta, pero ellos también, y poco más, no han dicho más nada, y cuáles eran esos motivos, ni a raíz de qué vienen esos problemas, porque entiendo que en la carpa se han realizado eventos anteriormente. ¿Y ha cambiado la normativa ahora o ahora nos hemos dado cuenta que no cumple la normativa? Entonces, ahí hay muchas explicaciones que dar, no a nosotros, sino a la ciudadanía y a la gente que han usado y hemos usado continuamente la carpa de San Pedro. Pero hay otro problema. San Pedro este año, estas Navidades, no ha tenido fiesta de fin de año. ¿Por qué? Porque se privatizó. La fiesta de fin de año. Es algo ya que lleva la obsesión por privatizar de este equipo de gobierno, lleva hasta privatizar la fiesta de fin de año. Y no tiene nada que ver en la tenencia de alcaldía, no tenía nada que ver con esta fiesta de la catedral, pero no hacemos una fiesta pública donde pueda ir la gente a divertirse por no hacerle competencia a un evento privado. Dejo ahí la pregunta. La realidad es que este evento privado, por las circunstancias que sea, que no conocemos,
se suspende y los ciudadanos de de San Pedro se quedan por primera vez en muchísimos años, yo creo, pero muchos, muchos años, sin una fiesta, o bien en la plaza de la iglesia, en la plaza del mercado, como han sido los dos años anteriores, o algún evento donde poder ir y disfrutar la última y la primera noche del año de forma pública y disfrutar pues, con sus vecinos, sus amigos, como hacen muchos de los ciudadanos, como pudimos ver en Marbella, como un año más, pues bueno, se hizo la fiesta en la plaza de la iglesia de la Encarnación y los ciudadanos van a disfrutar allí. Y pues eso en San Pedro no lo pudieron disfrutar por primera vez en muchos años. Y como decimos, eso es otra consecuencia más de la obsesión privatizadora de este equipo de gobierno, que les ha llevado, como digo e insisto, a privatizar la fiesta de fin de año con nefastos resultados. Vaya, una pena, esperemos que no se vuelva a repetir esto. Pero quizá esto nos ayuda a comprender un poco qué significa realmente privatizar. No es ni mucho menos tan bonito como nos lo pintan, pero ni muchísimo menos, ni de lejos, ni para nada. Porque al final es que perdemos nosotras y nosotros, es Marbella quien pierde y la gente que paga sus impuestos todos los días. Que con esto no es que estemos en contra de la iniciativa privada, al contrario. Sí. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que si hay una iniciativa privada que es algo bueno para la ciudad y se le puede, de alguna forma, pues, colaborar, ayudar, para facilitar, para que eso, siempre buscando el beneficio de la ciudad, pues evidentemente siempre abiertos a esa iniciativa privada, porque el funcionamiento de la ciudad, como todo en la vida, pues es consecuencia de una sinergia de pues, administración pública, empresas privadas, sí, ciudadanos de a pie, claro, sí, organizaciones, asociaciones, todos, cada uno ponen su granito de arena y al final entre todos hacemos esa montaña que es la que necesitamos para que esta ciudad crezca. Pero claro, siempre con transparencia y con claridad, y si algo no sale como debiera de salir, porque también entendemos y entiendo de que hay veces pues, que las cosas no salen como se esperan, o hay algún imprevisto, claro, o algún contratiempo de que nos lleva, pues no pasa absolutamente nada, pues se cancela, se da marcha atrás, se dan las explicaciones necesarias para que todo el mundo entienda lo que ha ocurrido y no pasa nada, a seguir trabajando para la ciudad. Pero cuando ese tipo de explicaciones pues no se dan con toda la claridad que entendemos que es, pues ya empezamos a tener la sombra de la sospecha, que yo entiendo que es malo para la ciudad de Marbella, de San Pedro, y que es una lacra que nos ha costado muchos años quitarnos de encima y que no podemos permitir que vuelva a caer, que yo entiendo y estoy completamente convencido de que no hay nada extraño, pero cuando se da la sensación de que algo extraño pudiera haber, pues eso va en perjuicio de la ciudad de Marbella, y una vez más volvemos a estar en boca del resto de la provincia o del país, pues, o del mundo, porque con las redes sociales esto está internacionalizado, de la gestión no correcta de la ciudad de Marbella, y al final es malo para el ciudadano. Y luego vemos los resultados de empleo que hemos visto en este mes de diciembre. La verdad que sí, ha sido además curioso porque llevábamos una racha relativamente buena, entiéndanme señoras y señores, por favor. Sin embargo, ha sido uno de los primeros años en donde, si no el primero, en donde el paro ha subido, es decir, había menos gente empleada durante una campaña de Navidad, que no suele ser muy normal, ¿no? Exacto. Entendemos que todo influye y todo va, evidentemente. Yo no voy a caer en ese discurso demagogo del Partido Popular de que cuando el paro baja es gracias al Partido Socialista y cuando el paro sube es gracias al revés. Cuando el paro, el mensaje a nivel nacional, ¿no? Cuando el paro baja es gracias a Rajoy, cuando el paro sube es por culpa de Susana, ¿no? Vamos a ver, aquí todo está relacionado. Pero sí, desde el equipo de gobierno pues no se están tomando las medidas necesarias o no se están llevando a la ciudad por las sendas correctas, al final pues eso repercute en que los datos no sean los que deseáramos. Y pues sí.
en perjuicio pues de más personas en paro, que yo creo que les debería llevar a una reflexión profunda a este equipo de gobierno para ver si la deriva de la ciudad es la correcta o no, porque al final es el beneficio o el bienestar de los ciudadanos, y cuando hablamos de temas tan delicados como es el de un puesto de trabajo, que es fundamental para que una familia pueda tener los ingresos básicos para poder llevar una vida digna, es un tema que tenemos que tratar con todo el rigor y toda la sensibilidad. Y yo creo, estoy convencido y lo pongo encima de la mesa, de que toda la iniciativa que lleve a cabo este equipo de gobierno, que vaya a favor de la creación de empleo para paliar ese gran problema como es el paro y las necesidades de las familias de este municipio, y van a encontrar el apoyo del Partido Socialista sin ninguna duda, pero siempre que sea a favor de estas familias, y que vaya pues con toda la transparencia y que no haya nada detrás que nos haga sospechar que pueda haber algo raro. Pues sí, esperemos que se pongan al trabajo, que es lo que necesitamos, desde luego. No me voy a mover de San Pedro, y le voy a preguntar directamente, paseo fluvial de Guadaiza, ¿qué ocurre y por qué ocurre lo que ocurre? Cuéntenos. De nuevo, paseo fluvial de Guadaiza, en Nueva Andalucía, uh-huh. Pues está abandonado. O sea, hemos visto cómo desde que entró este equipo de gobierno, pues no se mantiene correctamente ese paseo, el tramo de paseo fluvial que está construido, porque también hay que explicar hay que contar también toda la verdad. Ya la he contado varias veces, esa es una chapuza que dejó el Partido Popular, que nos dejó ahí preparada para cuando entramos a gobernar en 2015. El paseo fluvial era una obra financiada por la Diputación. Empiezo desde el principio para que, si alguien no lo recuerda, pues sepa por qué el paseo fluvial no llega hasta la campana. El Partido Popular gestiona ese paseo fluvial, que nos parece bien, nos parece una buena iniciativa, pues conecta la campana con el paseo marítimo y le da apertura a Nueva Andalucía, a esta zona de Nueva Andalucía, la campana, hacia el mar, y dando un paseo pues puede llegar a la playa. Nos parece una buena iniciativa, pero nos encontramos cuando entramos en el equipo de gobierno de que el propietario de uno de los terrenos que tenía que ceder parte de sus terrenos para la realización de ese paseo fluvial, ajá, pues decide retractarse y decide no ceder esos terrenos. Ajá. Y decide no cederlo porque el Partido Popular no había hecho la gestión correcta para que esa cesión estuviera hecha correctamente. Entonces el paseo fluvial se corta donde se corta, porque la gestión no estaba terminada para que pudiera continuar hasta la campana. O sea, luego nosotros, cuando entramos a gestionar, intentamos hablar con este propietario, gestionar, no fue posible llegar a un acuerdo en entendimiento, porque él entendía que el ayuntamiento le había engañado ya una vez, y nosotros no entendía que éramos otro ayuntamiento. Y bueno, pues su motivo, si alguien quiere ceder algo, lo tiene que hacer pues desde voluntariamente, sí. si no lo quiere ceder, pues no lo quiere ceder. Uh-huh. Eso está ahí. ¿Nosotros qué hicimos? Pues con medios municipales, pues ese tramo que queda por concluir, pues intentamos adecentarlo, la entrada, ponerle una valla, hacerlo lo más segura posible, pues echarle pues su capa de tierra para que estuviera lo más transitable posible, uh-huh, para conectar esa zona dentro de de nuestras posibilidades. Lo que vemos es que desde agosto, o desde finales de agosto, que entra este equipo de gobierno, el mantenimiento del paseo fluvial se ha abandonado, y vemos cómo pues al lado del río pasan los tubos de Acosol, y cuando entran en carga por la lluvia desborda ese agua, y esas torrentías de agua pues han hecho que el camino sea impracticable. Nadie ha hecho nada por recuperar esa zona. Vemos cómo no se limpia, no se mantiene la limpieza del paseo fluvial como debiera. Uh-huh. Pues vemos grandes, como le gustaba decir al señor Javier García, ¿no?, cuando estaba en la oposición, Marbella está llena de churretes. Pues el paseo fluvial está lleno de churretes, porque no se limpia. El paseo fluvial tiene farolas que están
que les han dado golpes y están inclinadas para hacer farolas apagadas. Los alcorques de los árboles tienen jardinera propia porque están abandonadas la maleza. La maleza de las zonas no se limpian. Hay zonas en las que las plantas impiden el normal tránsito de los ciudadanos. Lo que viene siendo el abandonar una zona y dejarla a su libre albedrío, al final lo que conlleva es que una inversión que es buena para la ciudadanía y que durante los 2 años que estuvimos gestionando, pues intentamos que estuviera en las mejores condiciones posibles, pues al final repercuta en que los ciudadanos de La Campana no puedan acceder o tengan muchas dificultades para acceder a ese tramo de paseo fluvial, porque la entrada está prácticamente intransitable y al final cuando llegan a esa zona pues se encuentran de que no está mantenida como debiera, y es un ejemplo más de la gestión de la no gestión que se está llevando a cabo desde el distrito de Nueva Andalucía, donde vemos cómo el director del distrito pues él sí pasaba por ahí y le ha caído el distrito, pero no se le ve voluntad por mejorar esta zona de La Campana. Ya lo hablamos la otra vez con las inversiones y la diferencia de inversiones del año 2017 a las que va a haber en 2018, pero bueno, ya tendremos tiempo de entrar en profundidad en ese tema. Sí, porque desde luego que parece que la actualidad es que prácticamente nos come. Sí es cierto que, vamos a ver, la vegetación que crezca, claro que sí, pero claro, no de forma no que parezca que estemos en la jungla, porque para eso nos vamos de safari. Mezclando un poco conceptos, pero bueno, no nos queda demasiado tiempo, espero poder tocar algunos puntos antes de irnos. Cargos de directores generales, no se le ha dado, parece que el gobierno, el equipo de gobierno actual ha querido tapar esta convocatoria, no se sabe mucho del tema, no sé si nos puede arrojar un poquito de luz. Sí, lo denunció mi compañero Pepe el pasado lunes, ¿no? Uh-huh. Con lo que le gusta vender a este equipo de gobierno, todos sus logros y todos los avances que hace en cuanto a gestión de la ciudad, pues vemos cómo los directores generales los anuncia el portavoz del equipo de gobierno, que por cierto agradece a las lluvias que limpien la ciudad. También para reflexionar, pero bueno. El portavoz del equipo de gobierno lo anuncia este lunes, cuando en realidad se había aprobado en la Junta de Gobierno del lunes anterior. Y lo anuncian este lunes porque el Grupo Socialista se interesa el viernes. Pero, si no me equivoco, justo cuando ocurre esta reunión del grupo del equipo de gobierno, Junta de Gobierno. Justo después, eso, Junta de Gobierno, siempre después hay una rueda de prensa para explicar lo que se ha aprobado en la Junta de Gobierno. He leído bien, si me dicen, que una pregunta en donde le preguntaban a Félix Romero, al señor Romero, correcto, si había algo de relevancia, y dijo que no. A lo mejor, o bien para él, no es relevante el aprobar el reglamento de... o continuar con ese proceso de selección de directores generales, o bien no es importante, o bien una vez más, como hemos visto, miente el señor Romero, es experto, ¿no? Si hubiera una carrera universitaria, él sería catedrático en cuanto a la mentira, porque semana tras semana vemos como no dice, le cuesta trabajo decir una verdad, y pues nos anuncia, nos oculta a la ciudadanía que ese proceso de selección continúa sus trámites, y lo anuncia una semana después, cuando el Partido Socialista se interesa y pues tendrá que explicarnos el por qué no anuncia esa aprobación Junta de Gobierno del tema de los directores generales. Si es que no quiere, como tiene que ser un proceso de selección abierto a la ciudadanía, si no le interesa que haya muchos ciudadanos que se enteren de ese proceso para que no puedan concurrir y solo puedan participar a los que ellos le manden un WhatsApp desde su casa, o que o no lo considera importante, o que nos dé la explicación. No puedo estar en la cabeza del señor Romero ni del equipo de gobierno, pero tiene que dar explicaciones de por qué tarda una semana en decir... en dar a conocer esa noticia a la ciudad. Yo creo que los tiempos que estamos, que tarde esa noticia una semana en bajar de la primera planta a la planta baja del ayuntamiento para que el señor Romero pueda
pueda decirla, pues el tráfico en la escalera ha sido bastante espeso en estas Navidades, porque una semana en bajar la noticia, tela, una noticia como esta. Uh-huh. Y como decimos, cuando están acostumbrados a publicitar todos sus logros, entre comillas, pues a bombo y platillo. Tiene que dar muchas explicaciones el equipo de gobierno, sobre todo porque lo decía también mi compañero Pepe. De boca de la alcaldesa han salido nombres para esas direcciones. La alcaldesa ha puesto nombres propios a esas direcciones generales, y si terminan coincidiendo, pues tendrán que dar más explicaciones. Bueno, será algo que creo que a nuestra audiencia y que a toda la ciudadanía le conviene y le interesa saber. Entonces vamos a estar pendientes de este tema. Voy a ir acabando. Le voy a hacer la última pregunta. Como siempre, no me suelo saltar mucho mi guión, y esta es obligada prácticamente. Esto es... pues obviamente estamos a principios de año, principios del 2018, propósitos para el 2018, lo primero. ¿Tiene usted lista? Luego, ¿cumplió la lista del 2017? Y todo esto es si es que hay una lista de propósitos o no. Bueno, siempre hay una... Yo creo que eso ocurre como todos los ciudadanos. Yo creo que esa lista de propósitos se va posponiendo año tras año, ¿no? Ajá. Es la misma lista para enero, para septiembre, y luego la vamos posponiendo ya la semana que viene, ¿no? Ajá. Y, pero bueno, siempre hay, pero bueno, los objetivos principales de este 2018 es seguir trabajando para la ciudad de Marbella, para San Pedro, Nueva Andalucía y La Chapa, para los ciudadanos que son los que confiaron en nosotros para hacer cargo de este ayuntamiento, pues en una circunstancia, en 2017, pues lo comenzamos en el equipo de gobierno y eran otros los objetivos y los propósitos. Vimos cómo a mediados más o menos, pues con esa moción que nadie entiende, se nos echa del ayuntamiento sin una explicación, en un cambio de la noche a la mañana, y pues nos coloca en la oposición, y nosotros siempre vamos a estar allá donde nos toque trabajar, pero como decimos, siempre al lado de los ciudadanos y las ciudadanas, pues velando por el interés de nuestros vecinos y buscando siempre una solución a aquellos problemas que le preocupa a los ciudadanos de la ciudad. Y si el equipo de gobierno actual no lo lleva a cabo, pues estaremos ahí reivindicando esas soluciones y también haciendo propuestas, como hemos hecho siempre que hemos estado en la oposición, haciendo propuestas en positivo para dar solución a esos problemas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que en definitiva es para lo que, no me canso de decirlo, pero es para lo que estamos aquí, no es otro el objetivo. Quizá es uno de los pilares principales de la socialdemocracia, el servir. Hombre, claro, somos servidores públicos, para ello nos pagan los ciudadanos y entendemos, todos mis compañeros y yo mismo, entendemos que nuestra labor, nuestro objetivo es servir a la ciudadanía para que hacer una ciudadanía mejor y una ciudad mejor donde sea más fácil vivir, donde haya más oportunidades, siempre buscando la igualdad de oportunidades entre todos los vecinos. Como decimos, como hemos dicho, mis compañeros lo dicen y lo digo yo, no se trata de salir de la crisis o prosperar en esta sociedad, sino hacerlo todos juntos y que ningún ciudadano se quede atrás por alguna dificultad que tenga. Ahí tenemos que estar pues ayudando y echando una mano para que vayamos todos juntos avanzando en una mejor ciudad para donde vivir. Hombre, yo me voy a quedar, señoras y señores, me quedo con el avanzar todos y todas juntos y juntas. Yo creo que eso es lo fundamental. Señor García Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre. Esperamos tenerte muy pronto aquí. Ahora cada dejo vez que usted me llame, para decirte. Aquí estaremos. Me parece muy bien. Señoras y señores, se me acaba el tiempo. Y de hecho, hoy más que nunca, pero no me puedo ir sin primero, prácticamente lo voy a leer, agradecer a todas aquellas personas que hasta el 28 de diciembre nos ayudaron, colaboraron, se esforzaron, pusieron su granito de arena en la campaña Sus Derechos en juego, de la Cruz Roja, junto con el Partido Socialista Obrero Español de Marbella. Queremos agradecer, como he dicho, a estas personas, a todas estas personas que nos ayudaron, que el 28 de diciembre tuvo como he dicho ya esta fecha, el broche final con un partido benéfico entre la prensa,
Luego teníamos al club, perdón, sí, bueno, al club de los compadres y al PSOE de Marbella. El resultado no es lo que voy a destacar, sin embargo sí voy a destacar que gracias a todas estas colaboraciones, ayudas y esfuerzos, repito, nos ayudaron a, bueno, entregarle a la Cruz Roja más de 100 juguetes para estos niños y niñas. Por eso, y aunque, bueno, me emociona muchísimo, pero bueno, muchas gracias. Creo que nuestro entrevistado tiene una pequeña anotación que hacernos. Sí, una puntualización, pues también al hilo de lo que hemos repasado en esta charla, en este diálogo, sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues decirle, aprovechar la ocasión para invitar a todos los ciudadanos de San Pedro especialmente, no Andalucía, pero de Marbella, el municipio, que nos estén viendo, es que este viernes 12 de enero, a partir de las 7 de la tarde, en la sede del PSOE de San Pedro, que tenemos en calle Castilla, pues tendrá lugar una charla con la parlamentaria Beatriz Rubiño, en la que nos va a explicar pues esos nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía, dónde se invierte, qué es la importancia que ello repercute, y bueno, pues en definitiva también tener la oportunidad pues de abrir un coloquio con una parlamentaria, con una de nuestras parlamentarias, pues para que nos informe y nos cuente cuál es el día a día de esta institución autonómica, y que tengamos uno de los objetivos es pues acercar la acción de la Junta de Andalucía, del Parlamento andaluz, a la ciudadanía, y por ello pues invitar a todos los vecinos que quieran acompañarnos, pues el viernes a las 7 de la tarde echaremos una tarde de charla, de coloquio con la parlamentaria Beatriz Rubiño. Pues sí, repetimos entonces, 19 horas, 7 de la tarde, el viernes 12 de enero. Y desde luego con Beatriz Rubiño, con la señora parlamentaria Beatriz Rubiño, además de ser una charla muy amena, desde luego es una persona tan cercana que probablemente nos lo explique de forma excepcional. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar una semana más justo ahí. Esperamos tenerles aquí la semana que viene. Hasta pronto.